Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a una edición más de Agenda Regional. Bueno, en esta oportunidad me cabe expresar precisamente mi agradecimiento a esta casa televisiva, especialmente a la alta gerencia que me ha permitido estar frente a estas pantallas de Canal 9 Telesur y también a través de Canal 8 Cable Club. Bueno, un agradecimiento muy especial a mi productor y también el hombre del control y switcher central, José Zapata, a Yameli Cruz Maidana, como también a colegas como Emerson Bustillos y naturalmente a Diana Hernández. A todos ellos les quiero reconocer. Pero el agradecimiento en especial es para ustedes, amables televidentes, que me han permitido ingresar a sus hogares sin tocar la puerta. Eso se merece un especial agradecimiento. Así que el día de hoy vamos a hacer un programa especial porque siempre hemos tratado de ser positivos o tratar siempre de decir la verdad. A pesar que muchas veces molesta y duele decir la verdad, a muchos les incomoda decir la verdad, que les diga la verdad. Pero lamentablemente la verdad es única, la verdad es verdad. Puede ser cruel, áspera, puede ser ácida, pero esa es la verdad y esa es la realidad. Así que hemos tratado de decir pan al pan y vino al vino. Así que muchas gracias, amables televidentes de Telesur y Agenda Regional. Vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a regresar con nuestros entrevistados. Pero esta noche lo haremos de una forma distinta. Vamos a marcar la diferencia. Vamos entonces a la parte comercial para luego estar ya con nuestros invitados aquí en Agenda Regional y Telesur. Celebra sus 90 años de reincorporación al Perú, ciudad del picante La Tacneña y de indiscutible heroísmo. Celebra por todo lo alto su 90º aniversario. El personal de Telesur y Radio Expresión te saludan. Ciudad hermosa. Bienestar y prosperidad para toda su gente. Tacna, 90 años. ¡Feliz aniversario! Aprovecha en Estilos 6 meses sin intereses en muebles y electro de las mejores marcas, solo en Estilos. Visítanos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal, Moquegua. Estimado cliente, recuerda que el último día de pago es este 31 de agosto. Evita el corte del servicio pagando en nuestras oficinas, agentes BCP, agentes de Caja Arequipa o agentes de Caja Tacna. También se informa que este viernes 30 de agosto no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. Cable Club, somos como tú. Remate, remate, remate de locura en todo por $1.99. Ven y llévate todos tus regalos con los descuentos del 20, 30, 40, 50 y 70% de descuento. Aproveche esta gran oportunidad de remate en todo por $1.99. Esperamos en calle Moquegua 646, teléfono 461548. Porque tú lo pediste del 27 al 31 de agosto. Ampliamos, sí, ampliamos el remate. Te esperamos este 30, sí, feriado, feriado. Estaremos atendiendo en todo por $1.99. Remate, remate, remate de locura en todo por $1.99. Si
120 estudiantes de la institución educativa Robert Gagné participaron del primer taller de facturación de agua y desagüe con la finalidad de promover el buen uso y cuidado de los servicios de saneamiento. Y ese es el servicio del agua que ustedes reciben día a día en su casa. Pero generalmente ustedes tienen las 24 horas de agua en sus domicilios, a excepción del Centro Poblado de Los Ángeles. Este, me da gusto tenerlos aquí, jóvenes. Hoy día, el transcurso de la mañana, se va a hacer toda una exposición, como les prometí la otra vez que estuvimos, cuando ustedes fueron a la planta y fueron a ver todo el proceso de potabilización del agua. Ahora les vamos a explicar cómo es el proceso de facturación. Muy agradecido que ustedes estén aquí, continuemos trabajando y les doy la bienvenida para que puedan trabajar en esta charla durante esta mañana. Muchas gracias. La empresa prestadora de servicios de saneamiento, EPS Moquegua S.A., viene realizando talleres en los colegios del distrito. Los estudiantes aprendieron de forma didáctica el proceso comercial que involucra desde la toma de lecturas, el proceso de recaudación, la clasificación y categoría de los usuarios, según el consumo de agua, los costos y conceptos que incluye la nueva tarifa, partes del recibo y el proceso de facturación. Estamos muy contentos y muy agradecidos por la oportunidad que se les ha dado a los estudiantes de conocer acerca de la gestión comercial, sus etapas y también acerca de la facturación del agua y el alcantarillado. Nuestros estudiantes, gracias a esto, saben calcular el monto total de un recibo a raíz de los metros cúbicos o litros consumidos. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Estoy más piña. Terminé con mi flaca. Me cortan el cel. Y encima, se pierde mi gato. Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sales Sedan! ¡Qué rico suena! ¡Chao, compadre! No es uno, ni dos. Son tres autos Chevrolet Sales Sedan. ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana, gana Socio. Además, seis refrigeradoras, seis lavadoras, seis televisores y seis cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre te damos más. Sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. Bueno, y tal como os habíamos anunciado, está con nosotros ya nuestros invitados especiales en esta noche. Agenda Regional, como siempre, llegando a ustedes a través de Telesur, Canal 9 Señal Abierta y a través de Canal 8 vía Cable Club. Voy a permitirme presentar, bueno, una dama que no necesita presentación, pero de todas maneras, por el respeto que se merece, lo voy a hacer. La profesora Ludomilla Valdivieso, a quien le doy las buenas noches. Buenas noches. Y la bienvenida, por cierto. Profesor Pedro Cuey, La Catacora, buenas noches. También el abogado Luis Calla, que actualmente se desempeña también como consejero delegado. Bueno, como ustedes pueden ver, acá hay juventud
y experiencia. Así que vamos a abordar temas importantes, porque nosotros debemos conocer la realidad de nuestra tierra. También opinar sobre lo que es nuestro punto de vista, eso es valedero. Todos debemos expresarnos, hay derecho a la libertad de expresión. Y si nosotros no contribuimos con nuestras ideas, prácticamente somos ciudadanos pasivos. Y eso no debe darse. Todos debemos manifestarnos de una u otra manera. Así que voy a permitir el micrófono, por favor, para el saludo correspondiente de la profesora Ludmila Valdivieso. Ella es una docente de muchos años, con mucha experiencia ha estado, es también una dirigente del Club de Leones, ha sido regidora provincial, ha sido promotora de varias organizaciones. Bueno, títulos y honores creo que sobran. Profesora, por favor. Muchísimas gracias. Y de verdad le agradezco infinitamente el que me haya permitido venir a la invitación vuestra y estar acá con el colega Pedro y el doctor Calle, que recién lo conozco. De repente lo conocía ya hace tiempo, pero personalmente no había hablado con él. Me da mucho gusto que nos haya invitado para conversar relacionado algo a la marcha de Moquegua, cuestión política, y también el quehacer de todos los ciudadanos, que en este rato está un poco convulsionada por determinados puntos que, de verdad, porque no hay el diálogo que debe de existir en la ciudadanía, se está suscitando esto. Muy bien. Ahora sí, a turno para el profesor Juan Pedro Cobay La Catacora, un conocido docente, promotor también de una institución educativa muy prestigiosa como es el Robert Gañé, ocupó cargos como regidor de la Comuna Provincial de Marquianeto, fue autoridad política, distinguido docente y un ciudadano también ejemplar. Profesor Pedro, por favor. Muchísimas gracias. En esta oportunidad para felicitar al conductor de este espacio televisivo, que es muy importante ya que sus puntos de vista llegan a los hogares moqueguanos y son acertados. En esta ocasión, agradecerle por la invitación para poder ofrecer a los televidentes lo que nosotros pensamos aún de Moquegua, puesto que estamos ya hace más de 4 décadas ejerciendo la docencia aquí en nuestra ciudad. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí pasamos el micrófono a Luis Miguel Calle Salazar. Él actualmente ejerce la profesión de abogado y ha sido también electo en las últimas elecciones regionales y municipales. Actualmente en el gobierno regional se desempeña como consejero delegado. Bueno, como ustedes pueden ver y nos hemos anunciado hace instantes, aquí hay juventud y experiencia. Lucho, por favor, tu saludo para el público televidente de Telesur. Gracias, Daniel. Reiterado, buenas noches a los honorables televidentes, a los dignos maestros que nos acompañan la noche de hoy. Yo encantado de compartir esta mesa junto a tan dignos maestros. Entiendo que el día de hoy vamos a aperturar un nuevo espacio que estás inaugurando, Daniel, en esta casa televisiva, y eso siempre es importante, de poder aportar en algo al desarrollo de nuestra querida llamada región de Moquegua. Bueno, muchas gracias, Lucho. Creo que tú eres el más llamado a seguir el camino que te han trazado y te han orientado tus maestros. Así que tú lo has dicho, son distinguidos maestros con mucha experiencia. Así que a escuchar las palabras sabias de los maestros que nos dieron, como dice, la luz del conocimiento. Gracias a ellos. Así que, anteriormente, nuestro reconocimiento a usted, profesora Ludmila, como también a usted, profesor Pedro. Bueno, vamos a iniciar una primera ronda, por ejemplo. A ver, ¿cuál es la percepción que tienen nuestros distinguidos visitantes invitados esta noche aquí en Telesur acerca de la realidad actual de Moquegua? Puede ser tema deportivo, social, cultural, turístico, porque cada uno de nosotros siempre maneja un concepto distinto de aspectos que a veces muchos nos interesa y a veces no nos metemos en otros campos. Profesora Ludmila Valdivieso, por favor, quiero que usted nos diga y le diga a este público televidente cómo ve usted a la Moquegua actual en el campo que usted crea por conveniente. Bueno, en primer lugar, tendría que colocar varios lugares, ¿no?
En primer lugar, con relación a la ciudad, la cuestión política acá en la ciudad, y si hablamos comenzando por el municipio, ¿no? Yo quisiera que el señor alcalde se reúna con sus regidores y converse. Yo sigo diciendo que mientras haya diálogo, todo va a resultar bien. Pero mire, ve, no sé qué es lo que está sucediendo en Moquegua, que solamente vemos discusiones, problemas y más problemas, pero las personas que muchas veces vienen acá a la radio, a la televisión, solamente vienen a acusar, pero no vienen con una solución. Esto está mal, pero debe de hacerse así y así, y yo voy a contribuir en lo que ustedes quieran por conveniente. Yo creo que mientras haya diálogo, todo se va a solucionar. Es una gran pena que en Moquegua se esté contribuyendo a que no haya el desarrollo, porque hay dos ejes, el agricultura y la minería. Lamentablemente, ahorita se está suscitando el gran problema con los agricultores y la minería. Pero esto es a consecuencia de que no hay un diálogo, no hay una información bien precisa. Y no solamente es, pues, pedir y sin dar una solución precisa. Moquegua, lamentablemente, desde Hilo hasta Ichuña, es minero. Agricultura, perfecto. Yo he nacido en la chacra. Yo he nacido en la agricultura. Mis padres tenían su hacienda en Los Ángeles. Oiga usted. Pero ahora el agricultor, con el respeto del caso, quiere que el Estado todo le ponga. Yo me acuerdo, oiga usted, cuando mis padres eran agricultores, ya en octubre, noviembre y diciembre se preparaban para que el río, que lamentablemente es un río caudaloso, tiene mucha gradiente, y como tal baja con toda furia, llevándose cuanto hay. Pero los agricultores de esa época ya nos preparábamos, porque mi padre era uno de ellos, ya sembraban algunos árboles que le iban a servir para la defensa del río. Y eso hacía que nunca el río, que venía con tanta fuerza, hacía el daño tan grande. Sin embargo, el agricultor ahora quiere que el Estado nos ponga todo. Y reclamamos al gobierno regional, reclamamos al municipio, y si no tenemos minería que puede, con esos pagos que tiene que hacer él al Estado y al mismo municipio, ¿con qué dinero va a seguir haciendo? Tiene que entender el agricultor que tiene que poner de su parte y exigir a la minería, por ejemplo, en este caso, están peleando con Agroamérica, están peleando con Cuajone, pero solamente son discusiones y discusiones. Hoy día dicen una cosa, mañana dicen otra. Por amor a Dios, los dirigentes deben ser bien precisos, oiga usted, y no estar con tanto problema. Yo sigo diciendo, mientras se converse, mientras se hable, mientras se dialogue, todas las soluciones se darán. Lo único que no tiene solución es la muerte. Después, lo demás, todo tiene solución. Y son nuestras autoridades, en este caso el gobierno regional y el municipio, los que tienen que entrar a tallar para que las soluciones se den y el progreso de Moquegua sea una realidad. Antes no teníamos cano minero, sin embargo, habían bastantes obras. Sin embargo, ahora tenemos un cano minero que por estas cositas va a bajar tanto, que bueno, no sé en qué vamos a quedar. Lo único que yo les pido a toda la ciudadanía, a los dirigentes, a los agricultores, a los señores que trabajan en la mina, a los dueños de la mina, que nos pongamos de acuerdo, que conversemos, que dialogando se da toda solución. Sigo diciendo, lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Conversando, todo se logra. Y si no, bueno, hay personas que podemos dar un pequeño consejito cómo hacer para lograr el objetivo de, conversando, lograr lo que queremos. Muchas gracias. Turno para el profesor Pedro Coy, la catadora, por favor.
el tema es el mismo. Muchas gracias. En realidad, Moquegua no es ajena a los problemas que vive el país. Está inserta en todas las crisis que está pasando el Perú en estos momentos. Mire, echar la culpa a estas alturas yo creo que es ocioso. A lo mejor los electores tenemos la culpa de que se esté llegando a este estado de crisis en todos los sectores. Si el sistema educativo fuese aplicado en toda su extensión, de acuerdo a las políticas nacionales que han sido diseñadas desde el año 2001, con el famoso Acuerdo Nacional, el que tiene 36 políticas nacionales y acuerdo que todos los partidos políticos, la sociedad civil y el pueblo en su conjunto lo aprobaron. Y comprometieron que a partir de esa fecha las autoridades se colgarían del acuerdo nacional para elaborar sus propuestas políticas. Planteamiento muy bien diseñado y que entró el señor Toledo, lo tiró al tacho de la basura, hizo lo que se le ocurrió. Y aquí están las consecuencias. Educación, cero. Salud, igual. De modo que el sistema educativo es el pilar del desarrollo de los pueblos. Pueblo que no tiene en su seno maestros que estén diseñando la cultura de los pobladores, pueblo que no avanza. Y eso es lo que ha sucedido. El Acuerdo Nacional ha sido desechado. Entró el APRA, tampoco hizo caso. Y estuvieron presentes en el diseño del Acuerdo Nacional, estuvieron presentes, lo suscribieron y le dieron la espalda. Entra el siguiente gobierno, ni conocía que existía el Acuerdo Nacional. Y actualmente, pues, ya sabemos lo que está sucediendo a nivel nacional y eso impacta en todos los pueblos del territorio nacional. Moquegua, desgraciadamente, por falta de preparación de todas las personalidades que han llegado a los poderes, gobierno regional, gobiernos locales, manejo de los sectores, no han tenido la preparación necesaria como para poder gobernar y orientar sus actividades hacia el desarrollo en función a las metas y objetivos que no existen, pero que sí existe un plan estratégico de desarrollo regional, claro que sí. Fue planteado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza el año 2001 y el año 2002 fue aprobado. Entró el primer gobierno regional el primero de enero y le tiró una patada y al presupuesto participativo, por ejemplo, lo convirtió en una torta para distribuir en partes equitativas para las tres provincias, no siendo ese el objetivo principal del presupuesto participativo. Ahí comienza todo, ahí comienzan a las autoridades a atender las necesidades de los participantes de los presupuestos participativos, de modo que en cada uno de ellos, todos los años, hasta los vecinos van con su proyecto debajo del brazo y se los aprueba. Si hacemos una historia en el Consejo Provincial, ¿cuántos proyectos aprobados en las asambleas del presupuesto participativo están esperando para iniciarse? ¿Cuántos tenemos en el gobierno regional? ¿Tenemos los recursos necesarios como para poder desarrollarlos? En educación, por ejemplo, que es el pilar del desarrollo de todos los pueblos del mundo, no solamente del Perú, ¿cuántos problemas han solucionado? ¿Cuáles son los actores principales del sistema educativo? Son los maestros.
son los estudiantes, son los padres de familia, son los actores principales del proceso educativo. Y son implementados de acuerdo a las normas, de acuerdo al espíritu que dice la ley. No. Es el último sector que le dan los recursos mínimos como para que funcione. Así, ¿a dónde vamos? De manera que hablar de la realidad actual de los pueblos del Perú es para pasarse horas y horas analizando, sin buscar culpables, sin encontrar causantes. A lo mejor los grandes causantes somos nosotros, los electores, que porque me dio la mano, o porque habló bonito, o porque llegó a la plaza y me miró, voy a votar por él. Señores, un candidato para optar por un puesto de gobierno tiene que estar preparado. En estos momentos, por ejemplo, no tenemos ningún líder político en el país que conozca la realidad peruana. ¿Qué necesita el país? Necesita educación, necesita agricultura, necesita salud, necesita ordenamiento, necesita participación de la población en la toma de las grandes decisiones. Y dígame, ¿qué líder político está abanderado con una base, con un tejido social que maneje todos estos estándares del quehacer político? Ninguno. Es el sistema educativo quien ha fallado en la formación de todos los líderes políticos que deben de conducir a la patria. Muchas gracias. El turno para Luis Miguel Calle Salazar, gracias. Actual consejero regional y también consejero delegado. ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu punto de vista sobre la realidad actual de Moquegua? Sí, Daniel, es importante hacer de repente una fotografía del momento, cómo estamos en la región Moquegua a nivel nacional. Yo recuerdo hace algunas semanas atrás, algunos dos o tres meses atrás, dos meses exactamente, el Instituto Peruano de Economía ha publicado ya el ranking de competitividad regional de todas las regiones. Moquegua se mantiene en el cuarto lugar en comparación con el 2018, pero hemos descendido en algunos indicadores, básicamente en el tema de ejecución de gasto. Es por eso la preocupación. ¿Y por qué el tema de la ejecución de gasto es importante? Porque tú, al ejecutar el presupuesto que tiene el gobierno regional, en este caso, en este ranking que hace el Instituto Peruano de Economía, permites agilizar, dinamizar la economía. Y se generan obras, se generan puestos de trabajo, y de manera indirecta se generan también 5 o 10 puestos de trabajo. Es decir, genera un movimiento económico. Esto influye seguramente en el sector de educación, evidentemente, porque si el padre o los padres de familia tienen un ingreso, la educación va a ser mucho mejor. Ya de repente no va a ser un colegio nacional, de repente un colegio particular, etcétera, etcétera, y va a tener la posibilidad también de algunas herramientas tecnológicas que hoy son necesarias para la educación del menor. En segundo aspecto, el tema de agricultura, por ejemplo, lamentablemente, y debemos de ser sinceros en señalar y en decir de que el sector agrario este año ha sufrido un gran revés. El ingreso del río de manera abundante en el mes de febrero ha atentado contra varias hectáreas de nuestro valle. Y hasta el momento, creo que, seamos francos, no ha habido nada al respecto por parte de las autoridades. Como dice el profesor Pedro Valdivia, sin echar la culpa a nadie, pero viendo la realidad del momento en el cual nos encontramos. Y en exportaciones también hemos decaído. Ya las exportaciones de palta, por ejemplo, en comparación de otros años, en el último trimestre ha descendido. La exportación de otros productos también ha descendido, seguramente por el impacto que se ha generado en las lluvias en el mes de febrero. Y esto, evidentemente, trae como consecuencia también que no haya ingresos en los agricultores. Mira tú, un claro ejemplo, en la huelga indefinida o que se ha producido en el Valle de Tambo, ha afectado de manera directa a nuestros agricultores. Los ganaderos tenían que vender la leche, prácticamente regalarla a un sol, cuando evidentemente Leche Gloria les pagaba un poquito más. Y esta situación también afecta a la economía de los hogares de los agricultores. En el sector transporte, estimado Daniel y estimados docentes, también es importante señalar algo. Las vías de comunicación, a pesar de haber contado con
fuertes cantidades de dinero en los últimos años por canon y regalías mineras, creo que todavía falta unir los pueblos, principalmente en la provincia General Sánchez Cerro. Existe un proyecto desde hace 6, 7 años atrás que hasta el momento no se puede unir los distritos de Ubinas, Matalaque, Chojata, Yoque y Yunga. Es la carretera Guarina Torata, en el sector de Ubinas, en el trayecto de Ubinas, Matalaque, y que conecta directamente al distrito de Chojata. Y obviamente esto también hace la unión con los distritos de Yoque, Yunga y por supuesto también de Ichuña. La carretera también que va desde Arequipa hacia Ichuña. Vías de acceso que pasan por sectores de Quinzachata, Chaclaya, Carmen Chaclaya, Taza, donde todavía no se encuentra asfaltado. Entonces, las vías de acceso entre principalmente los distritos de la provincia General Sánchez Cerro, creo que falta todavía implementar esta situación para unir a los pueblos, que creo que es importante. Y en el sector educación, que es algo importante que creo yo destaco mucho a nivel no solamente de la formación de los líderes dentro de una sociedad, sino también dentro de la formación de los profesionales en sí. Son maestros los docentes que me acompañan y evidentemente ellos han tenido a cargo la formación de varios profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, etcétera, etcétera, que hoy, si vemos el sector de educación, hemos descendido en el ranking a nivel de educación, en comparación como nos dejó de repente el señor Martín Vizcarra cuando era presidente del gobierno regional de Moquegua. Pero no vayamos al hecho de repente de ser muy estadísticos, de repente. Vayamos al hecho de si en el sector de educación, nosotros en la región, le estamos dando a los niños una infraestructura adecuada para poder desarrollar sus actividades. ¿Le estamos dando la alimentación necesaria? Es también otra pregunta que debemos de hacernos, ¿no? Se está llegando ya al aprendizaje propiamente dicho. La malla curricular no la conozco muy bien, pero ¿es la adecuada? Deberíamos de preguntarnos. Y al respecto, en el caso del gobierno regional de Moquegua, existen 3 y hasta 4 proyectos para fortalecer el sector de educación. Estos proyectos, pues aparentemente, de acuerdo al ranking que ha habido en los últimos años, no es el adecuado, porque hemos descendido. Entonces, creemos de que debe haber una renovación, sí, y de repente también algún incentivo para el maestro, porque así como también nos estamos acostumbrando a que exista un incentivo para los profesionales, el incentivo también tiene que ser para el maestro. Y yo proponía, estimado Daniel, por ejemplo, en el caso de los maestros, lo primero que se debe hacer es pagar la deuda social que tenemos con el maestro, que es muy importante. Existen miles de maestros en actividad y miles de maestros que ya están cesados y que hasta el momento no reciben todavía esa deuda social que tenemos y presupuesto tenemos. En segundo aspecto, creo que es importante que a los docentes en actividad también se les pueda generar algún incentivo, un bono extra, como se está haciendo hoy a los docentes de cuarto y quinto de primaria, donde se les está entregando un bono de 400 soles mensuales por concepto de una hora adicional para reforzamiento de los alumnos que de repente por diferentes motivos en el aula no rinden igual que el resto. Entonces, con la finalidad de nivelarlos, se está haciendo ese incentivo. Pero este incentivo lo podemos ampliar, pero con la finalidad de repente de que también se haga a nivel inicial, a nivel primario y a nivel secundario, para que el docente también tenga ese incentivo y pueda tener mayor responsabilidad, porque se ve hoy por hoy al maestro, es creo la profesión menor pagada. 2.000 soles un docente de primera escala, 2.200 uno de segunda escala, definitivamente creo que es muy poco lo que se está pagando. Cuando a un ingeniero se le paga 4.000, 4.500 y hasta 5.000 nuevos soles en algunos casos, creo yo la diferencia está abismal y esa situación debemos de recortarla para incentivar al maestro y pueda entregar su mayor esfuerzo para formar nuevos líderes del mañana y críticos, creo yo, constructivos dentro de una sociedad que necesitamos tanto, principalmente cuando vemos de que ha habido presupuesto, pero no hay el desarrollo que tanto queremos y anhelamos para nuestra querida región de Moquegua. Bien, muchas gracias, Luis Calla. Bueno, la verdad es que estamos llegando a sacar conclusiones así rápido de la intervención de cada uno. No hemos escogido nosotros un tema en particular, sino nosotros queríamos que, con la libertad del caso que debe tener toda persona, es que cada uno ha expuesto su punto de vista acerca de la realidad actual de Moquegua, que naturalmente no escapa a la realidad nacional. No somos otro país, así que por lo tanto los problemas que existen de repente en otras regiones de alguna u otra forma también tienen similitud aquí en la región de Moquegua. Bueno, se ha hablado de que no hay un diálogo eficiente, no hay capacidad de concertación, Lucho lo ha dicho, no hay liderazgo, ¿no?
Y por supuesto, hay también un retroceso en el aspecto educativo. Y eso, lo ha dicho el profesor Pedro, es el causante de todos los males. Entonces, más adelante retornaremos con la conclusión de este pequeño exposición que se está realizando con distintos puntos de vista. Retornamos luego a una pausa comercial. Celebra sus 90 años de reincorporación al Perú, ciudad del picante a la tacneña y de indiscutible heroísmo. Celebra por todo lo alto su 90º aniversario. El personal de Telesur y Radio Expresión te saludan. Ciudad hermosa. Bienestar y prosperidad para toda su gente. Tacna, 90 años. ¡Feliz aniversario! Aprovecha en Estilos 6 meses sin intereses en muebles y electro de las mejores marcas, solo en Estilos. Visítanos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal, Moquegua. Estimado cliente, recuerda que el último día de pago es este 31 de agosto. Evita el corte del servicio pagando en nuestras oficinas, agentes BCP, agentes de Caja Arequipa o agentes de Caja Tacna. También se informa que este viernes 30 de agosto no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. Cable Club, somos como tú. Remate, remate, remate de locura en todo por $1.99. Ven y llévate todos tus regalos con los descuentos del 20, 30, 40, 50 y 70% de descuento. Aproveche esta gran oportunidad de remate en todo por $1.99. Te esperamos en calle Moquegua 646, teléfono 461548. Porque tú lo pediste, del 27 al 31 de agosto. Ampliamos, sí, ampliamos el remate. Te esperamos ese 30, sí, feriado, feriado. Estaremos atendiendo en todo por $1.99. Remate, remate, remate de locura en todo por $1.99. ...120 estudiantes de la institución educativa Robert Gagné participaron del primer taller de facturación de agua y desagüe, con la finalidad de promover el buen uso y cuidado de los servicios de saneamiento. Y ese es el servicio del agua que ustedes reciben día a día en su casa, pero generalmente ustedes tienen las 24 horas de agua en sus domicilios, a excepción del Centro Poblado de Los Ángeles. Este, me da gusto tenerlos aquí, jóvenes. Hoy en el transcurso de la mañana se va a hacer toda una exposición, como les prometí la otra vez que estuvimos, cuando ustedes fueron a la planta y fueron a ver todo el proceso de potabilización del agua. Ahora les vamos a explicar cómo es el proceso de facturación. Muy agradecido que ustedes estén aquí, continuemos trabajando y les doy la bienvenida para que puedan trabajar en esta charla durante esta mañana. Muchas gracias. La empresa prestadora de servicios de saneamiento, EPS Moquegua S.A., viene realizando talleres en los colegios del distrito. Los estudiantes aprendieron de forma didáctica el proceso comercial que involucra desde la toma de lecturas, el proceso de recaudación, la clasificación y categoría de los usuarios, según el consumo de agua, los costos y conceptos que incluye la nueva tarifa, partes del recibo y el proceso de facturación. Estamos muy contentos y muy agradecidos por la oportunidad que se les ha dado a los estudiantes de conocer acerca de la gestión comercial, sus etapas y también acerca de la facturación del agua y el alcantarillado. Nuestros estudiantes, gracias a esto, saben calcular el monto total de un recibo a raíz de los metros cúbicos o litros consumidos.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Estoy más piña. Terminé con mi flaca. Me cortan el cel. Y encima, se pierde mi gato. ¿Pero sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sales Sedan! ¡Qué rico suena! ¡Chao, compadre! No es uno, ni dos. Son tres autos Chevrolet Sales Sedan. ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana, gana, socio. Además, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. ¡Gana socio! Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 52 años de sólido crecimiento. Siempre te damos más. Sorteo 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. Bien, estamos en esta segunda parte. Vamos a nuevamente tener con nuestros panelistas de honor esta noche. ¿No? Aquí en la Agenda Regional, tratando temas de la realidad moquehuana, su problemática, de distintos puntos de vista. Y ahora también nos toca pues dar también algunas sugerencias de solución. Porque no solamente, como ya lo han dicho, ¿no? Es fácil criticar, dice, pero hay que también saber aportar. Como muchas veces se escucha, dice, hay protesta, pero no hay propuesta. Cuando deberían caminar paralelamente. Si hay protesta, también debería haber una propuesta, ¿no? Creo que eso es lo mejor que podría hacer una persona razonable. Bueno, vamos con este segundo turno. Voy a solicitarle, por favor, un promedio de 3 minutos para que no nos vence el tiempo. Profesor Rubén Valdivieso, ante esta problemática que usted ha expuesto, ha escuchado usted en la persona de don Pedro Huayla Catacora, su colega profesor, y también en la voz joven de Luis Miguel Calle Salazar. ¿Cuál sería su recomendación, digamos, para de alguna forma encontrar el camino para el desarrollo? Porque tenemos que estar todos inmersos en buscar el desarrollo. Bueno, efectivamente la educación es lo principal. Si no hay educación, no estaríamos como estamos. La educación es primordial. Y escuchándolo al profesor Pedro, de verdad que yo soy maestra cesante de hace 40 años. Las innovaciones que se están dando en educación son maravillosas, según la información que fuera del programa nos ha informado el profesor Pedro. Ojalá Dios quiera que esto que él está diciendo, cuando tenga las reuniones con el director de la DREMO o de la UGEL, le manifieste que puede el incentivar a los maestros para que se actualicen, porque querramos o no querramos, todos los profesores y los profesionales tienen que actualizarse. Actualmente se está renovando tanto la educación como cualquiera de los programas que tiene el país. Si el maestro en especial no se capacita, no se logrará que hayan mejores ciudadanos. Yo, por ejemplo, verdad, tengo que manifestarles que tengo, como usted al comienzo dijo, algunas instituciones, efectivamente. Yo actúo en dos instituciones muy especiales. El Club de Leones de Moquegua, que es una institución de servicio. Es una institución que cuanta actividad hace
es para retribuir todo en bien de la comunidad. El Club de Leones viaja a distintos lugares de acá de Moquegua llevando el apoyo tanto social como cultural como económico, en el sentido de proporcionarles la necesidad de cada uno de esos lugares. Después tengo la Asociación de Maestros Cesantes y Jubilados, que me honro con presidirla. Mire, ve, esa institución es una institución que de verdad ninguna en Moquegua da el servicio que da la Asociación de Maestros Cesantes y Jubilados de Educación. Qué feliz me he sentido cuando le he escuchado al señor consejero que les están dando una bonificación de 400 soles a aquellos maestros que están en cuarto y quinto año, me parece que dijo, para que trabajen una hora más. Ojalá Dios quiera que este beneficio sea una realidad y tenga como consigo que los alumnos que terminen su primaria salgan bien preparados, porque de verdad, ahora la tecnología hace, como explicó el profesor Pedro, que sea por internet y que los padres de familia son los que tienen que estar al día para poder guiar a sus hijos. Sin embargo, antiguamente no era así. El alumno salía del aula con todo, hasta resuelto los programas que el profesor le había dicho. Sin embargo, ahora no es así. Entonces yo les suplico a los profesores que se pongan en contacto con los padres de familia para incentivar que ellos estén al día y al tres de sus hijos para que la educación progrese, porque si no es eso, la educación no va a progresar. Y si un pueblo no es educado, no tendrá el éxito del caso. Ojalá Dios quiera que esto suceda. Y volviendo a la Asociación de Maestros Cesantes, mire usted, somos muchísimos los maestros cesantes, pero en nuestra asociación tenemos 160. Esos 160 maestros tienen el apoyo de la institución, lo que ninguna institución de acá de Moquegua la da. ¿En qué sentido? Es un descuento por planilla de 10 soles mensuales, los cuales sirven 5 soles para el mantenimiento de esa casa que está al servicio de todos los profesores cesantes y no activos, que vayan a solicitarla ya. Hay un grupo de profesores que están dando el apoyo para lograr que se les pague esa deuda social que ya también el señor manifestó. Ojalá se logre que el Estado, por intermedio del gobierno regional, ya acepte en hacerse cargo de esa deuda para que se le pueda pagar a tantos maestros, que muchos están cerrando los ojos y que no están logrando el incentivo este de su pago de la deuda social. Muchas gracias, profesora. Un turno para el profesor Pedro Juárez de la Catagora, por favor. 3 minutos, me dijo. En torno a esa problemática, a ver, ¿qué soluciones alcanzaría o qué ideas de soluciones alcanzaría usted? Los problemas que mencioné. Primero, la concertación. Si no nos ponemos de acuerdo, si no dialogamos, no damos un paso seguro para algo de lo que pensamos hacer, queremos hacer, que la población necesita. Hay que concertar, y hay que concertar para llegar a tomar decisiones por consenso. Y los disensos también deben anotarse, porque si un consenso aprobado no da resultados, ahí están los disensos. A lo mejor la propuesta que perdió era la mejor y no se la aplicó. Segundo, el planeamiento. Toda actividad humana tiene que ser planificada. El planeamiento ordena todo el pensamiento,
ordena todas las actividades, ordenan los presupuestos, ordenan el quehacer de gobierno de los distintos sectores. Tercero, debieran haber personas preparadas que deseen tomar los cargos de la toma de decisiones en todos los sectores. No coger a cualquiera por efectos políticos, por pagarle el apoyo que dio en la campaña, le doy y no sabe hacer nada. Hasta que aprenda se pasa un año, hasta que empiece a diseñar la planificación de su sector, se va el otro año, ya está de salida. Ya perdió 2 años. Entonces, cuando digo el planeamiento, este debe de ser con la participación de todos y que debe de ser política moquehuana, de la región Moquegua, que debe de ser aprobada por todos y que todos los partidos políticos que van a participar cojan parte de ese plan de desarrollo de la región, de la provincia, del distrito, para que sus ofertas políticas estén de acuerdo a esos planes que benefician a todos. Cuarto, la capacitación, la innovación. La innovación no solamente va para los docentes, va para todos los trabajadores públicos. Tienen que innovarse, tienen que estar a la altura de los adelantos de la ciencia y de la tecnología, especialmente de la tecnología. Por ejemplo, en el caso del sistema educativo, ya el profesor en estos tiempos ya no es el dueño del conocimiento. Antes, cuando no teníamos las herramientas que actualmente se manejan, lo que decía el maestro era ley. El maestro lo dijo y punto. Ahora no. El conocimiento está en todo lado. Los estudiantes tienen mayor facilidad para llegar al conocimiento. ¿Qué necesitamos? El aprendizaje. Aquí el joven que nos acompaña habló del proceso de la productividad y la competitividad. 100% de acuerdo con esa ley. Es ley nacional. Porque cuando nosotros en los colegios tengamos como resultado estudiantes competitivos, vamos a tener calidad de personas, porque cuando se le dé la oportunidad para producir, la capacidad de laborar es en forma competitiva, con calidad, con conocimiento. El sistema actual en la evaluación pide evaluación por competencias, pero para lograr una competencia hay que lograr capacidades, y estas son producto del cultivo de las habilidades, de las destrezas, de las actitudes, de las aptitudes, para hacerlo a uno capaz, y el conjunto de capacidades lo hacen a uno competente. Entonces el sistema educativo apunta a la ley de productividad y competitividad. Muchas gracias, profesor Pedro. Bueno, parte final. Lucho tiene doble responsabilidad, uno como ciudadano, como profesional, y otro como también que está en el cargo pues de consejero regional. Así que, Lucho, por favor, ¿qué sí. es lo que tú complementarías, digamos, a estas ideas, digamos, de aporte para el desarrollo? Pero siempre haciendo la tingencia, estimado Daniel y estimados docentes, que nuestra función es netamente legislativa, no es ejecutiva, porque si fuera ejecutiva no tenga la menor duda de que de repente la situación cambiaría. Pero en alguna situación creo que coincidimos y hay algo importante. La educación creo que debe ser primordial dentro del aspecto de una sociedad y el desarrollo de una región, más aún siendo Moquegua. Mire, yo quiero empezar algo de la competitividad que hablaba el profesor Pedro, que es algo muy importante. Cuando nosotros estábamos en el primer lugar en el ranking a nivel nacional de las pruebas ESE, venían de todas las regiones. En los últimos 2 o 3 años eso ha descendido. Ya nadie quiere venir a Moquegua, porque evidentemente el nivel competitivo ya no es el óptimo. Entonces nosotros hemos decaído en el nivel educativo y debemos nuevamente retomar esa situación. ¿Cómo lo hacemos?
creo yo, poniendo más énfasis y distribuyendo mejor el presupuesto y enfocándolo al sector de educación. Primordial, elemental, entregándole no solamente la infraestructura, vuelvo a decir, sino también en poder incentivar a los escolares y en poder incentivar también a los maestros, que creo yo es importante hoy en esta sociedad consumista en la cual vivimos. En el sector transporte, lo único que nos queda es ejecutar los proyectos. El profesor Pedro decía algo muy importante, y yo lo he dicho, y de repente por eso alguna sonrisa se me escapó al momento que él manifestaba algo muy cierto, de que hay funcionarios que no cuentan con la experiencia, han venido a aprender, y en ese aprendizaje perdemos tiempo, y no nos podemos dar el lujo de perder tiempo porque solamente son 4 años de gestión. O sea, el primer año es un año de aprendizaje, el segundo año ya es un año de repente que estamos entrando, y solamente tenemos el tercer año, porque el cuarto año ya es un año preelectoral. O sea, prácticamente de los 4 tenemos solamente un año efectivo. ¿Y quiénes son los paganos? El pueblo, los niños, la juventud y por supuesto también las personas más vulnerables, ¿no? Esa situación debe de cambiar, coincido con el profesor, se debe de tener profesionales, funcionarios que cuenten con la experiencia y con la capacitación necesaria para poder avanzar desde el primero de enero cuando ingresa una gestión hasta el 31 de diciembre a los 4 años que termina su gestión. Y de esa manera dejar algo muy importante que yo he aprendido de la historia, evidentemente, es en Hilo. La provincia de Hilo, yo siempre lo he dicho, es una provincia que es, creo yo, la provincia que más ha avanzado de las 3 de nuestra región. Y el día de hoy se le está haciendo homenaje a un exalcalde, al señor Julio Díaz Palacios. Él incentivó algo muy importante, Daniel, los presupuestos participativos. Nos olvidamos, hoy a nivel nacional, en algún momento fue un boom los presupuestos participativos, pero nos olvidamos dónde nació. Nació en Moquegua, nació en la provincia de Hilo, donde todos los ciudadanos se enfocaban en la necesidad, con el poco presupuesto que manejaba la provincia de Hilo, la necesidad de ese barrio. Al próximo año, mire, al próximo año se enfocaban en otra necesidad. Y esa situación es importante, de preguntarle a la población: señor, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas para desarrollar tus capacidades? Entonces, creo yo, es importante esa situación, darle la importancia que necesita el presupuesto participativo regional y en el caso de los gobiernos locales, el provincial y el regional. Y permíteme, yo sé que estás contra el tiempo, Daniel, pero algo muy importante, incido en el tema de la juventud. El Instituto Superior Tecnológico José Carlos Mariátegui, ya el Consejo Regional ha aprobado de que se declare de necesidad el que sea declarado como excelencia, Instituto Excelencia, porque es importantísimo la formación técnica, hoy por hoy, más que la profesional. Se está sacando un estudio de Cisco, donde son un promedio de 17.000, tenemos un déficit a nivel nacional de 17.000 técnicos que no tenemos, y que las empresas privadas y las empresas públicas están necesitando. Mire, sería importante fortalecer este Instituto Superior Tecnológico, que ya lo ha anunciado, y ya hemos aportado en algo con un granito de arena por parte del Consejo Regional. Y creo nuevamente incentivar el deporte en la juventud, incentivar la formación académica y principalmente también la cultura, porque dentro del espacio educativo está el tema cultural, que todo ciudadano siempre tiene que amar nuestro pasado. Y eso implica en también tomar conciencia de nuestra cultura, principalmente en nuestra región Moquegua. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias profesor Luis Olvideso, profesor Pedro Juela Catacora, Luis Miguel Calle Salazar, por vuestra presencia y también vuestros aportes a la sociedad. Yo agradezco a Emilio Salas Villanueva, me quedo debiéndole 4 minutos prácticamente. Gracias Emilio por tu comprensión y será hasta cualquier momento. Muchas gracias, permiso.